Les damos la bienvenida a lo que promete ser otro fascinante Gran Premio de España, donde Max Verstappen consiguió la victoria en su debut con la escudería Red Bull en 2016 tras la impactante colisión entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. ¿Podremos añadir hoy más momentos al álbum de recuerdos? Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Buen trabajo ayer el de Valtteri Bottas. El finlandés comienza en la pole y lo acompaña Lewis Hamilton. Respecto al resto de la parrilla tenemos Verstappen, Pérez, Charles Leclerc y Norris. Sainz, Ricciardo, Gasly y Sebastian Vettel. Fernando Alonso, Tsunoda, Lance Stroll y Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, Maroto y George Russell, Schwartzman, Mick Schumacher, Mazepin y Nicolas Latifi. Ya llega la hora de la carrera. Vamos a fijarnos en la parrilla de salida. Sabemos que hoy corres en casa y lo especial que es este gran premio para ti. Pero trata de tomártelo como cualquier otra carrera. No arriesgues más de lo necesario.
interior de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Bien hecho. El coche de delante va a 1,9 segundos.
El coche que viene por detrás pierde unas 3 décimas por vuelta. El coche de delante va... La carrocería ha recibido algunos rasguños. Intenta que no empeore. El coche de delante va muy lejos, a 2,9 segundos. El coche de detrás viene recortándote 5 décimas por vuelta, repito, 5 décimas. Los pontones están dañados.
coche que llevamos delante nos saca 4,4 segundos. Ahora estás entre los 10 mejores. Sigue así. El coche de delante va a 6,0 segundos. A tu compañero de equipo le sacamos 20,8 segundos.
más cuidado al adelantar. Ahí has arriesgado demasiado y no te han penalizado de milagro. ¡Qué gran maniobra! Ha parecido fácil y todo. El coche de delante va a 11,4 segundos.
coche de delante va muy lejos, a 13,7 segundos. Algo de información sobre Schumacher. Se retira de la carrera. Bandera amarilla. Bandera verde. El coche que llevamos delante nos saca 16,3 segundos.
Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. El coche de delante va a 4,5 segundos. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 26,4 segundos. Las ruedas están en buenas condiciones. Solo te queda una parada, una parada. En tres vueltas se abre la ventana de parada en boxes. Tres vueltas. El coche de delante va a 8,4 segundos.
acercamos a la venta. El coche de delante va muy lejos, a 13,1 segundos. Que no decaiga, que en esta vuelta paramos. Bien, al coche de detrás le sacamos 2,9 segundos. Sigue presionando. Hay que reducir los 5 segundos que nos lleva el coche de delante. Venga, vamos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes.
coche que llevamos delante nos saca 14,9 segundos. Robert está haciendo su parada. Bandera azul. Estás aquí. El coche de delante va a 17,2 segundos. Bandera azul.
pasar al coche que viene por detrás en cuanto puedas. No competimos contra él. Bandera azul, bandera azul. Estamos alcanzando al coche de delante, pero tenemos que cuidar los neumáticos porque no vamos a parar más en boxes. El coche de delante va a 4,6 segundos. El coche de detrás se está quedando rezagado. Cada vez lo tienes más lejos. Bandera azul. El coche de delante va muy lejos, a 4,3 segundos.
Bandera azul, bandera azul. Bandera azul, ábrete y deja que te adelante el coche de detrás. El coche que llevamos delante nos saca 25,3 segundos. A tu compañero de equipo le sacamos 41,6 segundos. El coche de delante va a 6,7 segundos.
Bandera azul. Viene por detrás en cuanto puedas. No competimos contra él. El coche de delante va a 13,2 segundos. Algo de información sobre Pérez. Parece que tiene un percance. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 42,0 segundos. Bandera azul, bandera azul. Bandera azul. Ábrete y deja que te adelante el coche de detrás.
El coche de delante va muy lejos, a 24,8 segundos. Bandera azul. Deja pasar al coche que viene por detrás en cuanto puedas. No competimos contra él. Era azul. Bandera azul. El coche que llevamos delante nos saca 29,8 segundos. El coche de delante va a 31,5 segundos.
el coche de delante va a 34,0 segundos. Bandera azul. Vale, despejado. Baja la velocidad. Nuestra delta es demasiado baja. Vamos a que nos penalicen. Reduce el ritmo inmediatamente. Entendido. Paramos en esta vuelta. El fondo plano se ha dañado. Puede que empieces a notarlo. Sal ya, sal ya. Creemos que has dañado levemente el fondo plano, aunque no es nada grave.
Vale, prepárate para correr de nuevo. El coche de seguridad está en esta vuelta. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no se puede adelantar hasta las banderas verdes. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Deja pasar al coche que viene por detrás en cuanto puedas. No competimos contra él. Bandera verde. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Aún así, ten cuidado. Intenta adelantarlo. Le estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás. Sigue así.
comisarios ya permiten el uso del DRS. Repito, DRS operativo. Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo. El coche de detrás te gana terreno lentamente. Ahí te has pasado de agresivo. Hay que adelantar con cabeza, no queremos que nos penalicen. Estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos.
Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Ahora sí, ten cuidado. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Aquí termina otro Gran Premio de España. ¡Qué carrera tan especial! David, ¿qué dirías tú que les ha dado este resultado? Sin duda, el coche de seguridad lo ha cambiado todo hoy. La clave de su éxito ha sido mantener la calma y reaccionar rápidamente a la situación. En el pasado, hemos visto echar por tierra victorias por dudar demasiado, pero aquí ha sacado su lado decisivo y gracias a eso ha aprovechado las circunstancias. Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. ¡Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull! Su actuación ha sido excepcional y nos han mantenido durante toda la carrera al borde del asiento. ¡Enhorabuena a todo el equipo! Y después de esta jornada del Campeonato del Mundo, así quedan las cosas en la clasificación. Es un gran resultado para Lewis Hamilton, que cobra más ventaja en la cabeza. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Yo me decanto por Maroto. Lo han dado todo y han desplegado una velocidad increíble en ciertos momentos. Creo que nadie ha brillado a su nivel. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. El líder ha caído en la clasificación tras un fin de semana en el que sus rivales han rendido al máximo. Otro equipo que estará contento con este gran premio es Alfa Romeo, que con un excelente resultado sigue progresando en el campeonato. Menuda carrera hemos presenciado. ¿Quién logrará alzarse con el título? Acompáñennos en la próxima carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1.